Desde la sede Cuenca de la Universidad Politécnica Salesiana, organizadora del Simposio Internacional de Teología, Desafíos Éticos, Tecnocientíficos y de la Espiritualidad Ecológica del Siglo XXI, saludamos a quienes nos acompañan desde Ecuador, El Salvador, Brasil, Chile, Colombia, México, Argentina y España, y que serán parte de este evento académico. ¡Bienvenidos! Agradecemos su participación en las 6 mesas de discusión esta mañana como parte del Simposio Internacional de Teología que lleva adelante la Universidad Politécnica Salesiana. Esta tarde tenemos el agrado de presentar al doctor Jorge Armijos, quien va a presentar la charla Espiritualidad Ecológica. El padre Jorge Armijos Siccho es sacerdote, miembro de la Orden de Frailes Menores, provincia de San Francisco de Quito. Es doctor en Derecho Canónico por la PUA Roma, licenciado en Tecnología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, licenciado en Psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja, asesor jurídico de la provincia de San Francisco de Quito y docente del Stadium Technological San Francisco. Dentro de sus actividades académicas podemos destacar que es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, director de la Facultad Franciscana de Filosofía y Teología Cardenal Echeverría, profesor de la Facultad Franciscana de Filosofía y Teología. También es juez del Tribunal de Primera Instancia de Quito, defensor del vínculo del Tribunal de Guayaquil y es juez nacional de apelación. Padre Armijos, bienvenido, buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes y gracias por la invitación, pero al mismo tiempo, antes que nada, yo quiero felicitarles a todos ustedes los que hacen la Universidad Politécnica Salesiana por esta feliz iniciativa de organizar este simposio internacional con este tema tan importante, yo diría de tanta relevancia para nuestro tiempo y para todo el mundo, porque yo creo que un tema de la ecología, la defensa del medio ambiente, de la casa común, es un tema que nos atañe a todos los humanos, no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino en todo el mundo. Entonces, les felicito y yo creo que también esto puede servir y debe servir como estímulo para otras instituciones, tanto educativas como también gubernativas, eclesiásticas o civiles que pueden seguir organizando este tipo de conferencias sobre este tema. Creo que son pocas las universidades que han tenido, les digo, hasta ahora esta iniciativa o han realizado ya simposios o conferencias relativas al tema de la defensa del medio ambiente. Bueno, entonces yo me concreto ya al tema que ustedes me habían solicitado. Espero que a nombre de la Facultad Franciscana podamos dar todo lo mejor que hemos podido hacer para esta conferencia. Desde el mismo título de la encíclica del Papa, que se llama Laudato Si, como ustedes conocen, el Papa Francisco evoca las palabras de San Francisco de Asís. Laudato si, que es el italiano del tiempo de San Francisco, que significa alabado seas, mi Señor. Este maravilloso cántico de las criaturas justamente comienza así. San Francisco fue declarado patrono de la ecología por el Papa Juan Pablo II el 29 de noviembre de 1979, porque su estilo de vida es un legado inmortal por su grande respeto, admiración y gratitud por el don de la creación.
Vamos a, antes que nada, a recitar, si ustedes pueden también vayan leyendo esta oración, una de las dos oraciones que el Papa Francisco coloca al final como conclusión de esta encíclica. Dice así: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Bien, retomando este mismo pensamiento, como les decía, sobre el cántico llamado también del hermano Sol, el canto de las criaturas, tenemos nosotros que reconocer ciertamente que las criaturas provienen de la misma fuente y son miembros de una misma familia. Hay una profunda relación entre la humanidad y toda la creación. San Francisco apreció todas las obras del Creador y por eso ese cántico maravilloso: alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas y en especial por el querido hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticias de su autor. Esta visión de una creación comunitaria fue capturada poéticamente en este maravilloso cántico durante el verano de 1226. El coro de alabanza al Creador es el primer poema escrito en italiano y fue considerado por Dante como una de las más grandes obras de la literatura italiana. Y prosigue Francisco: y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado, mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado, mi Señor. San Francisco de Asís ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto auténtico y pleno por la integridad de la creación. Amigo de los pobres, amigo de las criaturas de Dios, invitó a todos, animales, plantas, fuerzas naturales, incluso al hermano Sol y a la hermana Luna, a honrar y alabar al Señor. Y por eso dice: y por la hermana Luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en el cielo, loado mi Señor. Francisco sentía un profundo respeto y admiración por todo lo que hallaba en la naturaleza, desde una simple hormiga, un gusano o un simple escarabajo hasta el astro rey. Especial cuidado y respeto le merecían las cosas más pequeñitas. Jamás mataba a un insecto ni utilizaba la naturaleza sin necesidad. Al hacer esto, Francisco no glorificaba las cosas por sí mismas, sino a su Creador. El legado ecologista de San Francisco consiste en enseñarnos que debemos repensar nuestro lugar en el orden creado, de modo que el bienestar humano está integrado en el bienestar de todas las cosas.
es decir, el medio ambiente. Para Francisco, era vital entender la relación entre la humanidad y toda la creación. La visión franciscana ayuda a ver la vida como un gran regalo. Si podemos ser humildes como Francisco y entender que el mundo no está en nuestro control, tomaremos nuestro lugar como una parte y solo una parte de la gran comunidad de la creación. Que San Francisco de Asís nos inspire y nos ayude a conservar siempre vivo el sentimiento de la fraternidad con todas las cosas creadas, buenas y bellas, por Dios Todopoderoso, y nos recuerde el grave deber de respetarlas y custodiarlas. Tenemos que sembrar principios vitales y valores familiares. Que Francisco nos ayude a cultivar el jardín interno de cada ser humano. En la encíclica Laudato Si, el Papa se dirige a todos los habitantes de este planeta y pone su visión en continuidad con sus predecesores y en armonía con los pensadores no católicos o seculares. Todo el contenido de la encíclica Laudato Si está animado por el espíritu de San Francisco de Asís, patrón santo de aquellos que promueven la ecología, y pone énfasis en la importancia de estas raíces espirituales. Dice el Papa textualmente: si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Por lo tanto, el Papa hace un llamado urgente a todas las personas a un nuevo diálogo sobre el modo cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Vamos a concretarnos ahora sí en el capítulo sexto, que es el tema de esta mi contribución. Está titulado así: Educación y Espiritualidad Ecológica. Aquí, en este capítulo, encontramos 9 puntos especiales, como diríamos, como subtítulos. Uno de ellos es otro estilo de vida. El segundo subtítulo es alianza entre la humanidad y el ambiente. El tercero, la conversión ecológica. En el cuarto nos habla del gozo y la paz. En el quinto nos presenta el amor civil y político. En el sexto subtítulo tenemos los signos sacramentales y el descanso celebrativo. El séptimo subraya la Trinidad y la relación entre las criaturas. Qué hermoso este tema, ¿no? Sobre la Santísima Trinidad, la familia de Dios, la familia divina y la relación con la familia humana y con todas las criaturas. El octavo subtítulo, asimismo, subraya la reina de todo lo creado, a María Santísima. También aquí entra María. Y luego el último culmina con más allá del sol, invitándonos a esa felicidad, esa plenitud de vida que tendremos más allá de la muerte. Vamos a ver la nueva relación con la creación. El Papa Francisco apuesta por un estilo de vida que está en la raíz del mensaje y la vida de Jesús. Él nos dice que hemos maltratado y lastimado demasiado a la casa común. Y esto provoca un gemido de la madre tierra. Ciertamente esto nos dice en el número 53, diríamos, en las primeras páginas de la encíclica. Pero el Papa lo que trata de explicarnos es que este estilo nuevo de vida que nosotros tenemos que asumir
es un estilo que dé respuesta a la cuestión ecológica. Por eso es un estilo de vida enfocado a la educación en ecología, a la alianza entre humanidad y medio ambiente, donde se involucren o comprometan todos los ambientes educativos, como la escuela, la familia, los medios de comunicación, entre tantos otros. No basta reflexionar sobre ecología y la necesidad de modificación de hábitos en la vida cotidiana, sino que se debe llegar a la conversión ecológica. Esta es la palabra, conversión ecológica, lo que significa ir a la raíz de la crisis cultural que está en el corazón mismo del ser humano, para desde allí rediseñar hábitos y comportamientos, como en efecto Cristo Jesús también en el Evangelio nos invita a dejarnos purificar interiormente, nos invita a interiorizar incluso la misma religión, no quedarnos solamente en fórmulas externas en la religión. Esto lo denunciaba Jesús en los escribas y fariseos, ustedes conocen. En algunos evangelios está esta denuncia que él les hacía. Y nos invita a nosotros todos a interiorizar incluso la religión. Porque del interior del hombre, dice Jesús, salen todas las obras malas y buenas. Malas si el interior está corrompido, y buenas si el interior del hombre está purificado, transparente, transformado. De ahí que entonces la conversión, vean ustedes, la conversión que nos pide Cristo, Jesús en el Evangelio, y que nos sugiere el Papa Francisco, es esa conversión personal, a nivel mío, a nivel tuyo, pero también es una conversión comunitaria y una conversión eclesial, que nos lleve a asumir un nuevo estilo de vida más atento a las necesidades de los demás y del planeta. La educación y la formación siguen siendo desafíos básicos, porque todo cambio requiere motivación y un camino educativo que nos abra la posibilidad de ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social. Es lo que sucede cuando las opciones de los consumidores logran modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los modelos de producción. Los cursos de educación ambiental son importantes y estimulan a cambiar los gestos y hábitos cotidianos, desde la reducción en el consumo del agua a la separación de residuos, o el apagar las luces innecesarias, el desenchufar, por ejemplo, los electrodomésticos cuando ya no los estamos usando, y una ecología integral que está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Hay que comprender que la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es sumamente liberadora. Lo mismo que la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, dice el Papa, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Pues bien, en este capítulo sexto, el Papa Francisco nos propone algunas líneas de espiritualidad ecológica, nacidas de las convicciones más profundas de la fe cristiana, ya que la enseñanza fundamental del Evangelio, cuando es bien acogida, vivida y practicada, tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Son motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del medio ambiente en el mundo, comenzando por el mundo pequeño que somos cada uno de nosotros. El problema ecológico, como ustedes conocen, es complejo, en el cual muchos factores están implicados, tantos que no terminamos de comprenderlos,
ni sabemos con precisión a qué atenernos ni qué hacer. La respuesta social, política y económica que se necesita desborda nuestras decisiones individuales. Quizás por este motivo, no pocos se lavan las manos, trasladando la solución del problema únicamente a los que detentan el poder. Así, con nuestro pasivismo y qué me importismo, anulamos nuestra capacidad de respuesta y dejamos que nazca la indiferencia que agrava la situación que estamos viviendo. De ahí que entonces necesitamos, en primer lugar, tomar conciencia. Tomar conciencia, vean ustedes, ¿de qué? De la gravedad de la crisis cultural y ecológica que urge traducirse en nuevos hábitos. En efecto, se pueden promover y firmar acuerdos internacionales por el clima, de hecho se están haciendo ya de alguna manera. Los estados pueden emanar unas legislaciones más conservacionistas, incluso pueden articular un control efectivo del cumplimiento de dicha legislación. Pero si la mayoría de la población no nos implicamos, todo quedaría en papel mojado. Eso, papel mojado, son palabras textuales del Papa Francisco. A este respecto, Francisco es taxativo. Para que la norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas y que reaccione desde una transformación personal. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Aquí el Papa también señala que nosotros tenemos, en primer lugar, que subrayar la responsabilidad personal. Ustedes saben que el hecho de la conversión, la palabra conversión, significa cambio, significa, que les digo, no solamente cambio, yo diría, de dirección, ¿no es cierto?, sino que significa cambiar un modo de pensar para que pudiera haber un modo de actuar. Si no hay ese cambio, yo diría, en el modo como nosotros reflexionamos, pensamos sobre los valores, por ejemplo, del medio ambiente, los valores de la vida, la dignidad de las personas, que les digo, el valor que tienen todos los seres de la naturaleza, como hacía San Francisco de Asís, entonces difícilmente podríamos tener un comportamiento también distinto, diferente, amigable frente a las cosas, frente a los seres. Entonces yo, por allí comenzamos nosotros a entender lo que significa la conversión, y esto no se puede hacer de la noche a la mañana, de un día para otro. Exige todos los días estar en ese, yo diría, en ese esfuerzo continuo, ¿no es cierto?, para ir nosotros viviendo, pensando y reflexionando y al mismo tiempo actuando, porque de eso se trata. No cabe duda que cada uno de nosotros tenemos alguna responsabilidad en la situación presente y sobre todo de cara al futuro. No es lo mismo vivir encerrados en nuestros intereses egoístas y entregados a un consumismo obsesivo, reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico, que salir de nosotros mismos en una actitud básica de autotrascendencia y desarrollar un estilo de vida alternativo que haga posible un cambio importante en la sociedad. No son los políticos los que cambiarán la situación, son los cambios en los estilos de vida por parte de la mayoría de la población y la creación de redes comunitarias, lo que podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Ustedes ya saben que hay incluso algunos estados cuyos presidentes no quieren saber nada
de cuidado por el medio ambiente, porque no les conviene, porque hay otros intereses, porque el dinero está por encima de todo lo demás. Entonces, de aquí que entonces nosotros tenemos que pensar que no son precisamente los políticos los que van a cambiar. Hay algunos estados que tal vez están empeñados, tal vez interesan, algo están haciendo, pero aquí la responsabilidad, yo diría, es de cada uno y sobre todo de nosotros que estamos no solamente realizando este tipo de educación, este tipo de información, sino también este tipo de formación y de esfuerzo por ir cambiando también nosotros nuestras actitudes, pero sobre todo con el modo de pensar. Si por el pensamiento no pasa esto, difícil es que actuemos. De ahí que en el proceso de conversión ecológica, toda la sociedad está implicada, todos nosotros. Volvemos a repetir, la escuela, la universidad, la familia, las asociaciones de todo tipo, la catequesis, los medios de comunicación, todo lo que nosotros tenemos al alcance y que gracias a Dios manejamos todos los días. Allí es donde tenemos nosotros que realizar justamente este esfuerzo de cambio, esta conversión. En cada uno de nosotros y en cada uno de estos estamentos, según las responsabilidades que tenemos, cada uno con características particulares, debe impartirse una educación ambiental que disponga a dar ese salto hacia el misterio con mayúscula, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Y aquí la espiritualidad cristiana puede contribuir de modo formidable a esta urgente conversión ecológica. El Papa recuerda que para transformar los estilos de vida es preciso unas motivaciones y fuerzas interiores que impulsen, motiven y alienten y den sentido a la acción personal y comunitaria. Y que justamente 20 siglos de experiencia cristiana ofrecen un bello aporte a ese intento de renovar a la humanidad. Una vez que nosotros hemos podido ya dar, yo diría, esos saltos, comenzando por estos gestos cotidianos, todos los días podemos hacer esto que mencionábamos, ¿no es cierto?, sobre el buen uso del agua, el buen uso de los recursos de energía eléctrica que tenemos, el reciclaje, en fin, el cuidado incluso por el hábitat de nuestras mismas viviendas, ¿no es cierto? Todo esto, ven ustedes, son gestos cotidianos que los vamos realizando, que estamos realizándolos desde hace ya algún tiempo. Esto nos lleva a esta sobriedad que, como les decía, es sumamente liberadora, porque eso significa que nosotros no estamos ya esclavizados o sometidos a la sociedad de consumo. Cuando la persona, por ejemplo, no se libera de la sociedad consumista, pues está pendiente de ello, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la sociedad consumista crea incluso necesidades que en realidad no existen. Y por eso mucha gente se ve sometida, o diríamos con esta palabra fuerte, se ve esclavizada a comprar cosas, ¿no es cierto? Y sin necesidad. Por eso que la sobriedad, ya les digo que dice el Papa, nos libera, nos va haciendo más libre, nos va haciendo sentir contentos con poco, con lo suficiente para vivir dignamente como Dios quiere, felices con lo que tenemos. No necesitamos llenarnos de más cosas. Y eso nos hace disponibles, como dice el Papa, para múltiples posibilidades. Ahora, estas líneas de acción, como les decía, son convicciones profundas de la fe, del Evangelio, y que tienen sus consecuencias. Esto nos lleva a pensar, nos lleva a sentir, nos lleva a vivir de otra manera. Y esas motivaciones que surgen también de la espiritualidad tienen que llevarnos a alimentar la pasión por el cuidado del medio ambiente. Ustedes, está la palabra
que me parece muy apropiada, debe llevarnos a apasionarnos por el medio ambiente. Y uno puede sentir solamente la pasión cuando amamos lo que hacemos, cuando valoramos lo que tenemos, lo que vemos, lo que Dios nos ha dado, comenzando por la misma vida de cada persona. Cuando comenzamos nosotros a valorar todo eso, entonces nos vamos llenando de pasión por aquello que hacemos. Comenzar por el mundo pequeño de cada uno, dice el Papa. Y actitudes para un nuevo estilo de vida. Tenemos ahí, una vez más, enfatizamos la sencillez, esas actitudes interiores, entre ellas, por ejemplo, la humildad, la armonía, la paz. Saber cultivar esas virtudes interiores, que bueno, el mundo, yo diría el mundo, tal vez no va a entender sobre las virtudes, pero nosotros podríamos decir actitudes interiores, que es lo mismo, la humildad, saber cuál es nuestro lugar en el mundo, afianzar la paz con nosotros mismos, con los demás, con Dios, con los seres humanos, con todos los seres que Dios ha creado, con todo el universo. Buscar la paz, como hacía San Francisco, incluso con las criaturas minúsculas, con el mundo entero. Saber estar presentes en serena atención ante las personas y cosas que encontramos en nuestro camino. Cristo Jesús se detenía a mirar a los ojos de cada persona que encontraba en su camino. Se detenía. Nosotros, en cambio, vean ustedes, estamos casi empujados por ese frenesí, por la prisa, ¿no? Estamos todos los días a veces presionados por esta actividad, por esta otra, corremos de aquí para allá y pocas veces quizás nos detenemos o no tenemos esta costumbre de saber detenernos para mirarnos a los ojos, para entendernos nosotros mismos, comenzando por la mirada. Esto es importante, detenernos a mirar. Una actitud permanente de agradecimiento. Cuidar los pequeños gestos de cuidado y atención de lo creado como contribución al proyecto divino de la fraternidad universal. Gestos personales de amor, pero gestos que no solo afectan a las relaciones entre los individuos, sino a las macro relaciones también, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Aquí está en juego la civilización del amor, la civilización que hace posible un verdadero desarrollo en el que todos los seres humanos pueden participar y la tierra, lejos de ser esquilmada, cumple la función de ser el sostén del proyecto fraternal de Dios. Saber descubrir y vivir determinados signos sacramentales y el descanso celebrativo. En ambas realidades se anticipa la consumación que la creación alcanzará al final de los tiempos. En la celebración litúrgica, en especial en la Eucaristía, Dios mismo habita la materia para acercarse al hombre. En esas especies tan sencillas, tan comunes y al alcance de todos, en un trozo de pan, Cristo Jesús quiso quedarse para siempre con nosotros, para estar, vean ustedes, no solamente con nosotros, en medio de nosotros, junto a nosotros, sino dentro de nosotros. Quiere hacerse alimento. Alimento nuestro, quiere estar dentro de nosotros para que nosotros lo reflejemos a Él en nuestras actitudes de cada día, en nuestras relaciones con los demás. Y al final de los tiempos, la creación no quedará al margen de la gloria de Dios. Y el descanso dominical pone límite al activismo vacío y manifiesta que toda la actividad tiene su última referencia en esa plenitud final, donde el hombre descansará porque ya Dios será todo en todos. Al final nos encontraremos cara a cara, frente a la infinita belleza de Dios, y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Ahora bien, nosotros también tenemos ahí algo relacionado para la vida consagrada,
que sobre todo el Papa ha querido poner de relieve en esa famosa exhortación pastoral, querida Amazonía, fruto de un sínodo de obispos también que hubo previamente, y después el Papa recogió todas las consideraciones, las reflexiones y los puntos más importantes en esa famosa exhortación apostólica, querida Amazonía. Bueno, pero aquí lo que nos interesa sobre todo este aspecto que yo he estado también subrayando más, la necesidad de conversión, y tiene que comenzar por esta ecología humana, ven ustedes, la ecología humana. Y aquí señalamos que el fenómeno de la corrupción humana es tan antiguo como la misma humanidad. Sin embargo, solo desde hace pocos años se ha tomado conciencia de su gravedad a nivel nacional e internacional. Esta conciencia de un fenómeno tan negativo y de su rápida difusión en el mundo va creando la necesidad de combatirlo. Algo así como la destrucción de la naturaleza que está provocando trastornos nefastos en el ecosistema desde hace rato. Variaciones climáticas y atmosféricas de gravísimas incidencias en la vida del planeta y que exige tomar serias medidas para detener tanto abuso, contaminación ambiental y destrucción por parte del hombre. La corrupción no conoce límites políticos ni geográficos, civiles ni religiosos, pues está presente en todos los países ricos y pobres. Está presente en ustedes, puede estar presente en mí mismo, en mi persona, en las familias, en la iglesia, en todas partes. Porque la corrupción, como yo les suelo decir a los estudiantes míos, comienza incluso por esa deshonestidad que a veces en pequeño se manifiesta cuando, por ejemplo, me copian un examen, cuando me bajan un trabajo todo de internet. También eso es corrupción. También eso es ser deshonestos, no ser responsables. Por allí comienza la corrupción, vean ustedes. Atraviesa todos los sectores sociales, desde los operadores económicos hasta los funcionarios públicos. Las causas que favorecen la corrupción son múltiples, desde la escasa transparencia en las finanzas internacionales hasta la existencia de paraísos fiscales, desde la escasa colaboración entre los estados hasta la excesiva diversidad de normas de los varios sistemas jurídicos y que muchas veces quedan en letra simplemente muerta. Es un fenómeno que hoy despierta suma preocupación porque está vinculado con el tráfico de estupefacientes, con el reciclaje de dinero sucio, con el comercio ilícito de armas y con otras formas de criminalidad. Particularmente grave es el fenómeno de la corrupción política en cuanto compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente la relación entre gobernantes y gobernados. Introduce una cada vez más creciente desconfianza en las instituciones públicas, causando un progresivo desamor y rechazo de parte de los ciudadanos frente a la política y sus representantes, con la consiguiente debilitación de las instituciones. La corrupción desvía de raíz el rol de las instituciones representativas porque las utiliza como terreno apropiado de intercambios y favoritismos políticos, de solicitudes clientelares y de prestaciones gubernativas. De este modo, las decisiones políticas favorecen objetivos restrictivos de quienes poseen medios para influenciar dichas decisiones e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos. Esta epidemia, o mejor dicho, pandemia de la corrupción, es una de las mayores causas del subdesarrollo y de la pobreza y miseria en muchas naciones. Para combatirla, necesariamente hay que ir a la raíz del mal, como dice el Papa, a fin de buscar la transparencia en el manejo de la gestión económica y administrativa y poner los correctivos imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instituciones económicas y políticas. Un tipo de ecología humana, sostenía ya
San Juan Pablo II en la encíclica Centésimos Annus. Si la familia no es capaz de desempeñar su tarea educativa, si las leyes contrarias al auténtico bien humano, como aquellas contrarias a la vida, deseducan o deforman la conciencia de los ciudadanos, si la justicia se maneja mal y se procede con excesiva lentitud, si la moralidad de base es debilitada por la transgresión tolerada, si las condiciones de vida son degradantes, si la escuela y demás centros de formación y educación no son lugares de acogida, de guía, de apoyo, de crecimiento y emancipación, entonces es imposible garantizar aquella ecología humana cuya falta hace que también en estos campos incida la corrupción. Se requiere educar y formar moralmente a los ciudadanos para prevenir y combatir la corrupción, cultivando y promoviendo los talentos morales y espirituales que ayuden a construir una verdadera ecología humana en la cual la corrupción no encuentre espacio favorable. Debemos apostar cada día más por la dignidad de la persona humana, por la transparencia, por el bien común, por la solidaridad, por la opción por los pobres y los jóvenes y por una justa distribución de los bienes. La lucha contra la corrupción es un valor y una necesidad hoy, porque este fenómeno es un mal y un mal que está costando demasiado. El rechazo de la corrupción es un bien y una ventaja, porque solo rechazando las prácticas corruptas se puede generar desarrollo y bienestar. Todos debemos estar conscientes de que los comportamientos honestos deben estimularse e incentivarse, y aquellos deshonestos castigarse. Muchas gracias. Estimado padre Jorge Armijos, le agradecemos infinitamente por sus ideas, por sus reflexiones y por esta ponencia bastante cercana y comprensible que nos ha compartido con nosotros. Así que nuestro agradecimiento fraterno desde la Politécnica Salesiana. Bien, les pedimos a los participantes que podamos plantear las preguntas y escribirlos en el chat para que pueda responder nuestro ponente a sus inquietudes. Mientras escriben en el chat las preguntas, pues vamos a rescatar algunas ideas que nos ha ido planteando nuestro expositor. Un elemento importante que ha resaltado es la fuente de la espiritualidad ecológica, pues tiene como su origen, por supuesto, en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, pero sobre todo ha sido puesto hincapié por San Francisco de Asís a través del poema del Cántico de las Criaturas, y que esto pues ha sido retomado por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. También nos ha hecho reflexionar en torno a la crisis ecológica, la crisis política, la crisis incluso, digamos así, humana, la crisis de los valores que pues existe en nuestro mundo, existe en nuestro ser. Nos ha invitado también frente a esta crisis ecológica, frente a la explotación desmesurada, sin medida, de la madre naturaleza o la Pachamama, pues es importante tomar conciencia. Y en esa perspectiva nos ha invitado a que es importante la conversión ecológica. Esto implica una conversión, nos ha dicho, personal, una conversión comunitaria, una conversión eclesial.
Además, es importante cambiar nuestro modo de pensar para cambiar nuestro modo de actuar. En esa línea, pues, manifiesta la importancia que tiene la educación ecológica, la educación y formación, sobre todo en las nuevas generaciones. De ahí nos ha planteado algunas líneas de la espiritualidad ecológica, y esta tiene implicaciones como, por ejemplo, acoger el evangelio, no ser indiferentes, tomar conciencia de la crisis cultural que vivimos, de la crisis ecológica, y muchas de las veces también la no existencia de la legislación suficiente para frente a los abusos contra la naturaleza, la importancia de implicarnos todo en este cuidado y el respeto de la madre naturaleza. En ella es importante resaltar también la responsabilidad personal, pensar en un desarrollo alternativo, en también cambiar nuestros estilos de vida, y con gestos y con actos cotidianos, como cuidar el agua, el poner la basura en los lugares que corresponden. De ahí también, también nos manifiesta que es fundamental que en esta conversión ecológica, pues, cumplan su rol las escuelas, los colegios, las universidades, incluso nuestras actividades pastorales como la catequesis, brindando una educación ambiental. Ya a nivel personal, nos invita a llevar adelante una vida sobria. Esto como también un aspecto que nos libera, superar de alguna forma esta sociedad consumista que nos esclaviza, contentarnos con lo poco, nos ha dicho. Bien, algunas actitudes también interiores que debemos cultivar, como la sencillez, la humildad, la armonía, la búsqueda de la paz, saber cuál es el lugar en nuestro entorno, que nosotros no somos dominadores, somos uno más entre tantos seres que existen y que estamos llamados a cuidar, a respetar las otras vidas. Saber también detenernos para mirar, ser hombres y mujeres, nos ha dicho, agradecidos, agradecidos con Dios, agradecidos con la naturaleza. Bien, entre otras reflexiones por las cuales pues le agradecemos a nuestro querido padre Jorge Armijos. Bien, vamos ahora a tener un espacio para compartir. Bien, voy a compartir las preguntas. Entiendo que también el padre puede observar. Bien, aquí algunas preguntas, estimado padre. ¿Cree que practicar una religión debería ayudarnos a reflejar mejor la armonía con respecto a la relación entre hombre y naturaleza? No precisamente. Ahora, pero ya al practicar una religión, yo creo que todavía existe mayor responsabilidad, mayor conciencia, dado que el dato religioso, cualquiera que este sea el credo, pues nos está exigiendo también un modo diferente de pensar y de actuar. Pero como les digo, no necesariamente, porque hay personas que sin ser creyentes, que son ateos, pueden ser gnósticos o agnósticos o materialistas, sin embargo, tienen un comportamiento que yo diría a veces es mejor que el de los católicos creyentes. Entonces, un comportamiento respetuoso, armónico. Por ejemplo, al menos de lo que yo sé, el expresidente de Uruguay, en este país también yo estuve un tiempo trabajando, José Mujica, si ustedes recuerdan, por ejemplo, de lo que yo sé, no es creyente. Sin embargo, a mí me admiraba. Vean ustedes, del sueldo que recibía como presidente, él lo distribuía, yo no sé si era la mitad, pero por lo menos él compartía con los que menos tienen. Lo mismo la esposa. Y él mismo decía en sus declaraciones que él se contenta con lo suficiente y está feliz
con su carro viejo desde hace años porque él no necesita cambiarlo. Entonces, pero bueno, este es solamente un mínimo ejemplo, pero ya les digo, yo he conocido tantas personas incluso fuera del país que no son creyentes y que sus actitudes, en cambio, a mí me han dejado a veces admirado porque actúan, porque yo les decía, ustedes son mejores que yo. Esa es mi respuesta. Gracias, padre. Bien, otra pregunta. ¿Cómo fortalecemos la espiritualidad, la creencia religiosa con la racionalidad al cuidado de la casa común frente a este ambiente de gnosticismo o agnosticismo y materialismo? Bueno, la espiritualidad, por más agnóstica o gnóstica que sea una persona, o materialista que sea una persona, no podría negarla, porque es una característica propia del ser humano. Aunque nosotros aceptamos, vean ustedes, dentro de la teología también, la evolución, ¿no es cierto?, la evolución de la naturaleza, pero al llegar al ser humano hay un salto cualitativo, ¿no es cierto? La evolución, vean ustedes, no puede dar por sí misma el espíritu, que es característica propia del ser humano. Y entonces ven ustedes, esa dimensión, algunos pueden negarla, pero en la realidad existe, está. Esa dimensión espiritual, como vuelvo a repetir, aunque no sea creyente, aunque sea una persona materialista, agnóstica o agnóstica, como se llame, pues, sin embargo, sí puede ser cuidada, sí puede, y que les digo, cultivarse, sí puede fomentarse, si es que la persona quiere, desde luego, ¿no? Presionados, nada. Pero si nosotros con entera libertad aceptamos, por ejemplo, el vivir en armonía conmigo mismo, en paz conmigo mismo, comenzando por mi interioridad, entonces, yo creo que allí no hay ningún problema y no hay lugar para todas estas, que les digo, posiciones que a veces, más allá de la fe, pueden ser a veces hasta posiciones ideológicas. Allí no hay lugar para eso. Simplemente uno se busca eso. Y vuelvo a repetir lo que dice Jesús en el Evangelio. Si el interior del ser humano está sano, está curado, es transparente, está bien, entonces el resto, o sea, lo que refleje ya nuestras actitudes, nuestro modo de ver las cosas, también será a sí mismo. Pero si mi interior está lleno de conflicto, si yo por dentro en vez de amor tengo rencor, tengo odios, tengo división, eso mismo tengo que manifestar en mis relaciones con los demás. Entonces, vemos que todo comienza por allí. Y yo diría, en el Evangelio, la cuestión es de adentro hacia afuera, no al revés. Lo mismo en la religión, todo es de adentro hacia afuera. Si adentro no está bien, dentro de nuestra vida no está bien, nuestra interioridad, nuestro corazón, nuestros sentimientos, entonces no esperemos que lo de fuera esté bien, va a estar mal, ¿no es cierto? Ya. Ok, otra preguntita para ya ir concluyendo. Padre Jorge, desde la educación superior, ¿cómo podríamos entender el cuidado del jardín interior que usted nos planteó, sobre todo en los jóvenes universitarios? Yo creo que con las actitudes más sencillas que nosotros tenemos al alcance de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Dios mismo nos ha permitido ser personas que expresemos lo que sentimos, lo que vivimos, lo que somos. Por ejemplo, comenzando por esos gestos o actitudes de cortesía, un buenos días, un cómo estás, cómo te ha ido, ¿no es cierto? ¿Qué problema tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? Vean ustedes, ahí está incluso la solidaridad, esa capacidad de poder incluso trascender a veces
lo que simplemente vemos, ustedes no quedarnos solamente en la apariencia externa, ir más allá, al fondo de la persona, ¿no es cierto? Esto sí es posible, esto todos los podemos hacer. A veces nos quedamos nosotros solamente con lo que vemos. Esto es claro, sucede en todos, ¿no? Nos quedamos allí. Y a veces cuando vemos algo defectuoso, en el defecto nos bloqueamos. Y no somos capaces de trascender, de ir más allá del defecto de la persona, a darnos cuenta de que esa persona tiene la imagen de Dios, de que en esta persona, aunque sea defectuosa, aunque sea antipática, en esa persona también está la imagen de Dios. Entonces, saber trascender, ir más allá, yo creo que esto ya nos ayudará a actuar de otra manera, ¿no es cierto? Y entonces en la educación, comenzando por allí, ya tendríamos un paso importante para lograr esta, que les digo, el cultivo de este jardín interior, el jardín interior, para no solamente cultivar mi jardín personal interior, que sería solamente quedarme yo egoísticamente contento con mi jardín, sino que también yo tengo que preocuparme por el jardín interior del otro. De esa manera, comunicándole también yo esos mismos sentimientos y si se quiere esas mismas energías positivas para que la otra persona pueda también ir cambiando, ir mejorando. Bien, estimado Padre Jorge, queremos extenderle nuevamente nuestro agradecimiento por sus reflexiones. Y finalmente, pues retomando sus palabras, concluir manifestando que es importante apostar entonces por el bien común, por la práctica de la solidaridad, y muy bien nos ha dicho que hay que luchar para que la corrupción, tanto a nivel política y en las diversas instituciones, pues vayan desapareciendo y que realmente pues seamos uno con nuestra casa común. Y que pues este regalo que Dios ha hecho de la creación, seamos capaces de cuidarlo, de planificarlo, de cultivarlo. Dios le pague, Padre. Un abrazo a la distancia y gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a ustedes una vez más y valga de nuevo mis felicitaciones. Les reitero mi abrazo de felicitación y enhorabuena por haber organizado este tema, con este simposio, con este hermoso tema. Felicidades, Dios les bendiga. Mil gracias, Padre. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde a todos. Agradecemos al doctor Jorge Armijos, que nos acompañó desde la Facultad Franciscana Cardenal Echeverría. También agradecemos al padre Jaime Chela, que nos ayudó un poco con la síntesis de este importante tema. Y también invitarles a que nos acompañen en las mesas de trabajo, en donde se abordarán temas súper interesantes como los aportes, desafíos de la ética, la presencia de Dios en tiempos de pandemia, la tecnología de la información geográfica en el manejo del COVID y la ecología integral desde el libro de Génesis. Temas muy importantes y a su vez hacerles la cordial invitación para el evento de clausura y agradecimientos que se dará a las 4:30 de la tarde, 16:30, hora de Ecuador. Sin más que decir, por el momento, les agradecemos y será hasta una próxima. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes.